Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Estudio Central de Canal 12, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tengo el gran gusto, un placer, de presentarles a un técnico en música, especialista en guitarra, pero no por técnico, es técnico y frío, todo lo contrario. Ahora lo van a conocer. Hoy en 12 Notas, Fernando Vogel. ¿Cómo le va, señor? Señorito. Señorito. Hola Irina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz, re feliz de estar acá, en Qué un sillón en el bueno. cual quería estar hace mucho ¿En tiempo. serio? Hace mucho. Ay, qué honor, qué vos sabés que mimo para todos nosotros Sí. que diga eso. Sí, Qué sí, sí. lindo. No, me encanta este programa. De hecho, Qué bueno. no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad que hablé con el productor y cuando le hablé con él le dije, qué buen programa. Ay, Te qué felicito. No, no lindo. era el productor, era el sonidista. El sonidista. Qué buen programa, me gusta mucho. Gracias, Sí, qué sí, sí. bueno. Me Qué gusta. bueno. Este es Me nuestro encantaría quinto año. que se expanda Ay, sí, a mí a todo el también. país. A mí también, Se me merecen, la encantaría. verdad que se merecen. Bueno, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy feliz, muy contento, Muy con contento. muchas cosas. Si Bueno, tuviera que tenés hablar muchas de cosas, muchas, tenés muchas cosas para lo más importante, hablar. tenés acá. Ese sí, ese es mi primer hijo. Esto nos trae, ¿no? Nos reúne hoy. Eso es lo que nos reúne Nos hoy. reúne hoy. Un hermoso, hermoso, hermoso disco. Hermoso por cómo está hecho, hermoso por todo. Y contame, antes de llegar a tu disco. Somos como esos libros, viste, que empiezan las historias tipo Woody Allen y va para adelante y después va para atrás y Eso. va para adelante y va para atrás. Bueno, así va a ser nuestro programa de hoy. Bueno. Y Fernando, vos sos de Apóstoles. Soy de Apóstoles. Nací y crecí en la ciudad de Las Flores. En la ciudad de las flores. Qué lindo adjetivo. Y Y de la yerba, ¿no? bueno, sí, yerba es como que, ¿no? Misiones te dicen yerba. Exactamente. Llegué Selva, acá y me selva. dijeron, ahí, ¿trajiste mate? Sí, traje mate. Vos, este disco, ¿no? Partimos del disco. Antes de las 12. ¿Por qué el Antes de las nombre? 12. Antes de las 12 fue la canción. Como que faltaban algunas canciones para completar, porque yo el disco, o sea, está hecho de canciones por ahí antiguas mías, Ajá. o ideas que yo tenía cuando era más chico, que tenía ganas de escribir algo, la típica canción que uno escribe y después la tira porque no sirve. Ajá. Bueno, algunas no tiré, algunas quedaron guardadas en algún lado. ¿Y las guardaste cómo? ¿En qué? ¿En grabaciones? ¿En Y anotaciones? había de todo un poco. Yo te digo, este Claro. disco es como una mezcla de todo, de muchas cosas, de canciones que estaban en un papel guardadas, canciones que estaban en un Word, canciones que se perdió en un disco y quedó un poco en mi memoria y un poco lo tuve que volver a hacer en las grabaciones de los celulares típicas, que se te ocurre algo y lo Sí. grabás, o solo melodías, así, es una mezcla de muchas cosas. Y algunas canciones que sí fueron hechas ya pensando en el disco. Y en Claro. el caso de Antes de las 12, que es una canción que hice exclusivamente para el disco, porque faltaba una canción que tenga más sonido de rock, porque tiene mucho, mucho melódico, mucho romántico, Claro. de esos momentos de amor y de desamor que uno tiene y que se le ocurre escribir algo. Entonces había muchas canciones que hablaban de eso. Y dije, quiero que tenga una canción que no hable de rock. Y quiero que sea rock y quiero tener un guitarrista invitado que toque mejor que yo. Todo eso lo pensé así, tac. Y Te la sale viste, la viste, eso. la Sí. Yo soy muy visualizaste. de visualizar las cosas y Sí. peleo hasta que lo consigo. En ese caso sucedió antes de las 12, fue así. Tenía 15 minutos de las 12 del mediodía y Ajá. faltaban 15 minutos para que sean las 12 y tenía que irme a un lado, a un lugar. Ajá. Y dije, bueno, ¿qué hago en 15 minutos? Porque no quería irme antes, tenía que ir a esa hora. Entonces pensé, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Una canción, obviamente, que estoy pensando en cualquier cosa. ¿Se te resolvió ahí, en serio? Tal cual, así como lo ¿Salió estoy así? contando. Entonces escribí eso, directamente el estribillo. Antes de las 12 debo terminar mi canción. Tomé la guitarra, hice un mi mayor, que es la nota del tema. Y salió, el estribillo salió de una y lo cantaba todo el día. Antes de las 12 debo terminar mi canción. Y quería agregar más letra al estribillo y no podía. Claro. Y dije, no, listo, queda así nomás. Y después las estrofas sí, las fui pensando, usando un poco Claro. de por ahí de metáfora y cosas así, para hablar de que el día de hoy es lo importante y que también hay una parte de la letra que dice, ya los versos no son tuyos, nena, ahora es cuestión de vida. Como pensando Claro. que al final estoy escribiendo para algo concreto, no, no por estar enamorado o desenamorado, no sé si se dice así, pero no importa. En el caso se entiende. Claro. Entonces la canción surgió así y me encantó cómo sonaba antes de las 12. Fue tan así, Sí, tan rápido sí. y no tenía nombre el disco y listo, quedó Listo. así. Pero también quiero que dé un enfoque de que antes de las 12 de la noche estamos hablando del día de hoy. Entonces Claro. demos la importancia al Al hoy, al hoy, al presente, ¿no? Que tan presente. importante es el presente. A veces, Sí. por culpa de pensar tanto en el después o en el que dicen los O en el otros o en el pasado. pasado, el maldito pasado que está siempre ahí, Sí. no sirve de nada, así ya En pasó. realidad, Sí. dicen que lo único real es lo que estamos viviendo hoy, ahora, Ajá. en este instante, ¿no? Tal cual. Y
hablando de este instante y de las hermosas canciones que trajiste, que son tuyas, uh-huh. Vos tuviste una... en la vida te pasaron varias cosas, como a casi todos. Pero tuviste la suerte de cuando viniste a estudiar a Posadas, porque de Apóstoles te viniste a estudiar a Posadas, uh-huh. ingresaste a la Escuela de Música, tuviste la suerte de pasar por las manos de dos de los grandes guitarristas de... Sí. Te puedo decir que de Argentina, ¿eh? No sí. tengo miedo de errarle. No, no, no. Que es Luis Anazo y Sergio Bosser. Exponentes. Son, total. Sí. Y la verdad que yo cuando escuché la preentrevista que hacemos siempre en la producción, uh-huh. yo decía, este hombre es consciente de la suerte que tuvo, porque realmente pasar por las manos de los dos es como... Nada, sí, un afortunado total. Y cuando entré a la Escuela de Música, como bien dijiste, salí del mundo de la música apostoleña para entrar en el posadeño y conocerlo a Luis. Y en el primer instante a Luis le tomé como una bronquita. Así, le tomé como un... ¿Qué se cree este? Dije yo, con todo respeto, ¿no? Porque cuando yo llegué, yo pensé que yo sabía tocar muy bien la guitarra. Yo era chiquito, tenía 18 años, 17 para 18. Claro, adolescente. Adolescente total, yo agarraba la guitarra, hacía millones de escalas, que había inventado yo, no tenía nada en claro. teoría en eso. Entonces yo creía que tocaba muy bien la guitarra. Claro. En mi mundo tocaba bien. Claro, en tu cabeza, en mi cabeza, obviamente. Estaba perfecto. Eras lo más. Y me alegro que haya sido así. Pero cuando llegué, Luis, la frase que me dijo me quedó guardada dentro del corazón, porque cuando me escuchó tocar me dijo, ok, Fernando, vamos a empezar de cero. Cuando me dijo así, voy a imaginarte para... No, una... aparte como él no, habla, no, no, con la paz que él tiene. No, una paz, una tranquilidad. Ahí empecé de cero con él, con las partituras. Y llegaba a llorar a veces sí. de la frustración sí. de que no me salían sí. rápido las sí, cosas sí. que yo quería que me salgan. Sobre todo porque vos ya venías tocando. Entonces, venía desaprender tocando, sí. y aprender algo nuevo... Sí, sí, sí. Desde los 12, 13 años que formaba parte de bandas. Sí. Tocaba guitarra acústica sí. y tocaba mucho la eléctrica también en ese tiempo. Entonces también la eléctrica tiene otra tenías posición. Muchas mañas, tenía claro. mañas malas. Sí, no respetaba sí. los dedos de claro. la guitarra, todas esas cosas. Y tampoco sigo respetando mucho. Pero bueno. Pero bueno, por lo menos sabes pero por lo menos que está faltando es. Respeto. Claro. Tal cual. Y después la escuela te llevó a pasar a las manos de Sergio. Y el destino hizo que tenga que cambiar de profesor. Claro. Por cuestiones de horarios y cosas así. Y ahí lo conocí a Sergio Bosser. Que es muy bueno, tal cual Luis, pero no en de otra forma. Estilo. Sí, sí, sí de, no, de otra forma, de enseñar, de tocar. ¿Vos sabías que ellos tocaban juntos antes? Sí, sí. Eran un dúo. Sanazo Bosser, algo así. Sanazo Bosser, sí. Cuando yo tuve la suerte de coexistir con. Cuando ellos hacían el profesorado, yo también iba un año antes que ellos. Y realmente era el dúo que siempre estaba y era infalible. Y cada uno tiene su particularidad. Sí, se complementaban sí, sí, también. Sí. Y bueno, y así que con Sergio terminaste. Y con Sergio pasé otra cosa. O sea, es difícil de explicarlo con palabras, ¿no? Pero, claro. pero sí, aprendí muchísimas otras cosas que complementaron a lo otro. Y claro. Genial, es genial. Hoy amanecí una vez más, luego de soñar muchas veces, diciéndome a mí mismo lo mismo, que no te puedo olvidar. Hoy he vuelto a pensar en vos, me lo han dicho muchas veces, antes no importaba perderte. Lo hice y hoy no te puedo olvidar. Pero no me ves ni te imaginas lo que es mi vida desde que en ella no estás. Me haces falta para mi tranquilidad, para que el día no sea una duda, para que mi vida no me reclame por vos. Me haces falta y el tiempo no vuelve atrás. Quiero que el día no sea una duda, quiero que mi vida no me reclame por vos. Y amanecí una vez más.
días. Luego de soñar muchas veces, diciéndome a mí mismo lo mismo, que no te puedo olvidar. Hoy he vuelto a pensar en vos. Me lo han dicho muchas veces. Antes no importaba perderte, lo hice y hoy no te puedo olvidar. Pero no me ves, ni te imaginas lo que es mi vida desde que en ella no estás. Me haces falta para mi tranquilidad, para que el día no sea una duda, para que mi vida no me reclame por vos. Me haces falta y el tiempo no vuelve atrás. Quiero que el día no sea una duda, quiero que mi vida no me reclame por vos. Disco, cuando yo me propuse a grabarlo, imagínate lo que era mi cabeza. Y aparte me gusta mucho la música de todos los estilos. No tengo ningún prejuicio por ningún estilo, siempre que sea música bien hecha. Sí, sí, obviamente. Que se pueda valorar, ¿no? Entonces dije, ¿qué grabo? Imagínate el problema en el cual yo estaba. Porque quería grabar de todo. Entonces dije, no, me voy a enfocar en lo que pueda, en hacer pop rock. Pero dentro de eso me animé a hacer muchas cosas, porque en el disco también hay acordeón para que tenga un sonido de lo que se escucha acá. Pero aparte vos grabaste mucho. Vos... Hay mucho, y claro, porque en realidad yo no tenía banda. Hiciste muchas cosas, claro. Yo me encerré solo a grabar, me encerré solo. Claro. Dije, voy a experimentar con lo que pueda hasta lo que puedo. Hiciste muchas voces, hiciste muchos instrumentos. Todo, todo, todo. Me puse a experimentar. Fue mucho experimento, no era una idea de, bueno, lo lanzo dentro de 2 meses. No, claro, no. Me senté tranquilo. Qué lindo. Dije, bueno, me puse a experimentar incluso con baterías, sonidos virtuales. Hoy en día la tecnología te da la posibilidad. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces grabé todo lo que pude, las bases, y ahí empecé a pensar en invitados. Que hacían cosas que yo no hacía, ¿sí? Entonces, el primer invitado que tuve fue Rula Cancino. ¡Wow! Todo pavo yo también, sí, para elegir. Sí. Conseguí un amigo que tenía el contacto de él. Yo nunca, nunca había hablado con él, solamente lo conocía de la música y lo admiraba mucho. Ese estilo blusero que él tiene es único. Sí. Me encanta. Yo quería esa guitarra, ese sonido en alguno de mis temas, o en dos temas. Le propuse y, bueno, como es una persona súper humilde, estuvo en casa grabando a la semana, más o menos. Qué y grabó este tema antes de las 12, que ahora lo van a escuchar, lo hice yo. En realidad, la guitarra que está en el disco es de él, está tocada por él. Y después, No te quiero perder, que fue una canción que traje a Posadas. Una locura. Vine con un pendrive a traerlo a las radios. También fue todo un... Pues porque aparte, este disco lo presentaste hace un año. Hace un año salió el disco físico. El disco. Sí, sí, sí. Y estuviste por Buenos Aires también presentándolo. Exactamente. Cuando salió el disco, lo tenía yo en realidad. Uh-huh. Y necesitaba que alguien me dé una mano para conseguir contactos en Buenos Aires para tratar de hacerlo con una fábrica, de registrar mis canciones. Porque fueron canciones mías. Entonces merecía que sean registradas y todo eso. Y entonces ahí me contactaron con un gran músico que se llama Jorge Zuligoy, que es un gran amigo también ahora, y él, gracias a él, en realidad, me contactó con gente idónea en el tema, y ahí viajé a Buenos Aires y pude hacer todos los papeles de Sadaic, sí, de todo. Sí, que es todo muy todo importante hacerlo. Muy importante, muy tenía importante. Que hacerlo. Yo no entendía muy bien en ese entonces cómo se hacían las cosas. Y bueno, no solo eso, sino que también me contacté con una editorial, que es la que protege todas mis obras. Claro.
y se encargan de todo, del tema de trámites, que los músicos, yo no sé, sí, no sí, quiero sí, generalizar, sí, pero no somos muy buenos en eso, creo. Lo que pasa me gusta es que más dedicarme los músicos, a lo mío. Claro, que el tiempo que tenemos, sí, queremos meternos en la trato música. Trato de no perderlo, es no así, otra cosa, decido perderlo es por así, eso, ¿no? Es así. Entonces, bueno, gracias a Dios conseguí eso, de tener todos mis temas registrados y con editorial y perfecto. El disco salió de fábrica como yo quería, independientemente, ¿no? Porque no tengo una discográfica, pero bueno. Estoy yo para divulgarlo, claro, y llevarlo totalmente, y mostrarlo y con todo orgullo. Qué bueno, la verdad eso, que te felicito, está buenísimo y esa energía que tenés traspasa la pantalla y la gente lo va a ver y te van a quedar esos videos, que estos videos sí, de me hoy encanta, te quedan me encanta, y sí, va sí, a quedar sí, espectacular. ¿Y cómo tenés ganas de seguir este camino? Llenar un estadio. Ajá. Estoy volando demasiado, ¿no? No. ¿Por qué? No, no, en realidad. Para volar no hay techo. No, no, ¿y quién me va a prohibir que te vuele? Nadie. Entonces, las aspiraciones simplemente y. No sé, no Luna Park, ponele, no tan grande. Vamos a pensar en un Luna Park. ¿Te gustaría un Luna Park? Sería muy feliz poder hacer un Luna Park. Mira vos, un espacio grande querés. Grande, sí. Pero sí, un Luna Park, no un Colón, digamos. No, ¿viste sí, que es como distinto? Es distinto, sí. Yo por creo eso. Que, pero yo creo que por la por música... Por el género que haces. Claro, por el género, por el estilo que abarco, estaría muy bueno un teatro grande o un estadio. Un coliseo. Ni hablar. Un estadio. En realidad no interesa el escenario. A mí lo que me interesa es poder seguir trabajando de esto, poder vivir de hacer música, de hacer todo el tiempo música todos bueno, los lo días. Que pasa es que pretender llenar un estadio significa que si pudiste llegar a estar ahí es porque puedes vivir de tocar. O sea, obvio, sí. Eso sí, es lo sí, que sí, pasa. Implica eso. Implica. Pero por ahí no me interesa decir yo en un estadio el año que viene. No, yo quisiera llegar a eso. Obvio. Llegar y pasar por todas las etapas, como bien lo hice. He tocado en lugares donde no había nadie. Ahora toqué en un espacio en Apóstoles, en el que organicé yo un show mío exclusivo. Me jugué en millones de cosas en hacerlo. Y fueron 300 personas, más o menos. Claro. Y se llenó ese espacio, ese recinto. Claro, claro. Entonces. Pero estoy aparte, pasando etapas que me encantan vivirlas, ¿sabes qué? ¿No? Los grandes músicos siempre vuelven a esos lugares, igual vuelven a los lugares chiquitos, sí, igual. Sí, porque totalmente. Eso de tener sí, sí, el público cerca es tan distinto. Es que me imagino que tocar todo un año para 20.000 personas, se te vienen las ganas de tocar para 100 de nuevo. Yo calculo que será eso, nunca me pasó, pero debe ser. Entonces, todas las experiencias creo que sirven y quiero eso. Yo quiero para mi vida eso. Pasar por todas las etapas y siempre siendo genuino con lo que quiero hacer y con lo que quiero mostrar. Volviendo al disco, son todos temas tuyos excepto uno. Excepto uno, sí. Quería que tenga un cover el disco, una versión mía de una canción, porque es lo que hice toda mi vida. Me pasé interpretando y me parece que el trabajo de intérprete es... Súper valioso. Tan valioso como el de interpretar tu propia canción. Uh-huh. Tiene otro valor y hay gente que lo hace muy bien. Entonces yo quería también mostrar que me gusta y que tengo una referentes. De Cerati, nada más y nada menos. Sí, eso también es algo que me costó. Tengo tantos ídolos. Claro, ¿de dónde? Sí, ¿de dónde? Entonces pensé en Gustavo Cerati. No voy a decir que soy fanático de él terriblemente. Pero lo admirás muchísimo. Pero lo admiro muchísimo, me encanta. Me da mucha pena que no esté más con sí, nosotros. Sí, sí, eso es un dolor que porque nunca pude verlo en vivo, sobre todo. Sí. Eso es lo que me deja mal. Entonces quise grabar un tema de él. Elegí Zona de Promesas porque también, incluso en el disco... Está una frasecita de Gustavo Cerati. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Está buenísima esa frase. Y es una frase muy simple y es el estribillo de esta canción, es eso. Claro. La canción Zona de Promesas, que la toqué en vivo acá en el programa. Uh-huh. Está grabada, no está igual como lo tocamos acá. Está grabada solo con piano totalmente y tocado por mí, que no soy pianista. Así que si lo escuchás vos vas a encontrar millones de cosas. No. Pero soy un pianista de vocación, que me siento y me encanta el piano. ¿Y disfrutás? Lo disfruto. Disfruto de tocar el piano. Qué lindo. Disfruto de que no tengo técnica y que no estudié muchos años. Claro, porque la guitarra es como que te da más responsabilidad, ¿no? La guitarra es lo que estudié. Entonces, por ahí pienso de que... Uy, acá... Claro, sé cómo van los dedos. Y el piano, como no sé cómo van los dedos mucho. Te soltás. Estudié hasta un punto. Claro. Entonces, soy totalmente libre. Me siento en un piano y me encanta. Qué lindo. Y eso pasa en Zona de Promesas. Toqué el piano yo y grabé muchas voces. También quería armar una especie de coral con mi propia voz y esto fue un experimento que hice. Claro. Eso sí que fue un experimento. ¡Qué lindo! Y me encanta. Bueno, estoy ansiosa de escuchar el disco, así que... Entonces te lo vendo. Entonces te lo vendo. ¿Escuché bien? Porque todo el mundo dice te regalo el disco. ¿Y por qué? Bueno, está bien. Bueno, hoy no traje dinero, pero después te lo mando, me te lo anotás. Bien, vamos a conseguir alguna libretita. Y cuando venga a presentar el segundo, ahí me pagás los dos.
Ah, dale. O con tarjeta, porque podemos hacer ahora 12. Estamos aceptando visa. Ahora 12, bien. Bueno, la verdad que... un gusto realmente haberte conocido. Te felicito por lo que haces y te aliento a que sigas haciendo cosas. Y el año que viene, porque sé que querés hacer otro disco el año que viene, traigas tu disco y nos muestres lo que estás haciendo. Sí. Y bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Y le digo a la gente que para que me conozca que estoy en todas las redes sociales, en las plataformas digitales también, pueden buscar. Ya van a aparecer en todos lados, acá, todo abajo va a escribir. Bueno, todo. Buenísimo. Vamos a poner todo. Así para que te encuentren. Me buscan y van a ver todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, que voy a estar promocionando unos shows muy lindos durante este año. Que, gracias que a van, Dios. A ser, van a ser a beneficio. Van a ser unos shows solidarios en toda la provincia, en el lugar que pueda. De la provincia de Misiones buenísimo. Voy a estar presentando shows grandes y con entrada gratis y a beneficio de algún ente. Qué así lindo. Que entren a mis redes y se van a enterar y espero verlos a todos y disfrutar de un show que no soy solo yo, sino que tengo una hermosa banda que me acompaña y que tocan muy bien y ahora lo van a escuchar. Dale, genial. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Irina, y gracias a toda la producción y hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Cuesta vida y correr cuesta aliento, sobre todo en esta gran subida. Queda poco, no falta nada, esto me asusta un tanto. Me he quedado solo, nena, pero no hay tiempo para llantos. Por ahora lo único que me interesa es... Siempre será fingida. Ya los versos no son tuyos, nena, ahora es cuestión de vida. Por ahora lo único que me interesa es... ¡Gracias!
Gracias por habernos acompañado. Imagino y disfrutaron este programa como todos nosotros aquí en el piso. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí podrán disfrutar no solo de este, sino de otros programas ya emitidos de 12 notas. Búsquenlo a Fernando, van a encontrarlo en distintas plataformas sociales. Y suscríbanse a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, Instagram. Escuchen música, música variada. No les puede gustar lo que no conocen. Excelente semana para todos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarda en llegar y al final hay recompensa. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona.